ganas ya del domingo que me muero. Tengo unas ganas. La verdad que tengo algo aquí cogido en el estómago como que no me deja vivir, ¿sabes? Porque realmente estoy súper nerviosa, pero con muchas ganas. ¿Y qué podremos esperar en este concierto del domingo? ¡Ay! ¡Ay! Arrancaron la peluca todos. Eso espero, eso espero. Que siempre la arrancas. Y aún sin saber el segundo single cuál va a ser. Y sí, no puedes yo decir lo nada. Sé, pero no te lo pienso decir. No puedes decir nada de nada de nada. Nada. ¿Entre cuáles estaba? Pero no, eso nada está... de nada de nada. Bueno, 12 no, 11 canciones. ¿Entre 11? Qué difícil lo pones. Te quería preguntar también, ahora mismo estás como artista independiente, venías de una discográfica pequeñita, ¿cómo está siendo este camino? Bueno, muy interesante, porque realmente el propósito de todo artista es llegar lo más lejos posible, ¿no? Y abarcar lo más posible. Entonces, bueno, si he tenido que empezar el camino otra vez desde cero, no importa. Simplemente hay que seguir y enamorar a la gente, enamorar a la industria, a las grandes discográficas y casarse algún día, ¿no? Y casarse, sí. Estoy metido. ¿Te gustaría que te llegase alguna propuesta de alguna discográfica? Siempre que tenga libertad creativa, siempre que tenga libertad creativa, sí. Y por último, ¿cuál es el camino de Lo Bajólico ahora? ¿Más singles? ¿Tiene todavía un largo recorrido? Por supuesto, este disco es para trabajarlo bien, tiene varios singles y es... Hay que coger pico y pala y no cansarse. Lorenzo 3 por ahora, ¿te suena? Vamos. Bueno, ya ha empezado, ¿eh? Ya has empezado. Cuidado. Contar las canciones que te dejaste, ¿no? De Lo Bajólico. No, de hecho, no, a componer nuevas canciones, sí. ¿Ya? Estoy siempre componiendo, sí. Madre mía, hija, no descansas. Muchísimas gracias, amor.